Fede Villalba, rememoramos. ¿Qué rememoramos? Vamos a recordar una victoria de Cerro Porteño en Río de Janeiro. Fue la única vez que el Ciclón ganó un partido oficial en esa ciudad. Cerro ganó 6 partidos en Brasil, 5 en Copa Libertadores y 1 en Sudamericana frente a Botafogo, cuartos de final de vuelta. Vemos el primer gol, Jorge Núñez, de cabeza, no, ganar esto, anota el primero en el Engenhão, Estadio Olímpico Nilton Santos. André Lima empata para el Botafogo, Cerro ganó la ida 2-1, Pedro Troglio el técnico. Es correcto. Allí el empate de André Lima, le faltaba un gol a Botafogo en ese momento para llevar la serie a los penales. Y en los últimos minutos llegan los goles de la clasificación azulgrana, allí el festejo de la torcida del Botafogo. Epa. Gol de Julio Irrazábal, minuto 88. La salida del arquero Jefferson, quien después hizo carrera inclusive en la selección brasileña. El gol y el festejo de Irrazábal. Y a los 90, Luis Cáceres anota el 3-1. Esa fue, repito, la única victoria de Cerro Porteño a lo largo de su historia en Río de Janeiro. Y después se enfrentaron a Fluminense. Y no trajiste eso. Yo pensé que iba a traer Roberto Nani ahí. Pero, trajiste. Un recuerdo positivo. Trajo, por supuesto. De un triunfo. Victoria de Cerro Porteño en Río. Está bien, claro, está bien.